Segorbe acogió el domingo la segunda etapa del segundo trofeo Víctor Cabedo, haciéndolo coincidir con el 27º trofeo de entrada de toros y caballos, que a la distancia de 82,6 kilómetros organiza el Club Ciclista Alto Palancia de Segorbe y que discurre por varias poblaciones de la comarca. Juan Pedro López, del Flex Fundación Contador, celebró su victoria en la línea de meta de Segorbe con un disparo al aire, un gesto típico de Alberto Contador, padrino del equipo. El ciclista sevillano batió a Álvaro Orengo la segunda etapa del trofeo Víctor Cabedo, 27º trofeo entrada de toros y caballos de Segorbe, tras una escapada que se forjó a 37 kilómetros para el final, en el puerto de Teresa, y que se decidió a 15 kilómetros de la línea de meta. Álvaro Orengo, del Cafés 4M, Valencia, Terra y Mar, encontró el consuelo por el segundo puesto en el maillot amarillo del líder de la general, gracias a su mejor resultado en la primera etapa. Félix García Casas, director del Flex Contador, le ganó el segundo asalto a José Cabedo, director del Castillo de Honda, que no pudo controlar la carrera. Antes de Juan Pedro López, Juan Bou y José Félix Parra atacaron para obligar al Castillo de Honda a trabajar en el pelotón. La carrera rodó rapidísima desde el comienzo, recorriendo los 96 kilómetros de recorrido con 1.500 metros de desnivel a una media de casi 37 kilómetros hora. La subida al puerto de Teresa en el kilómetro 60 rompió la carrera. Gabriel Yul, del Huesca La Magia, coronó en cabeza, seguido de un grupo de 9 corredores: Juan Pedro López, Tino Jaén, Álvaro Orengo, Sebastián Alcaide, José Yebra, Emilio Rodríguez, Jesús Pagán, José García y Raúl Rico, en el que Orengo y López demostraban ser los más fuertes. Ambos acordaron en el siguiente puerto, en Matet, atacar juntos, rodar a bloque, colaborar hasta el final y jugarse la etapa en el sprint final. Así lo hicieron, juntos alcanzaron la meta de Segorbe a pesar de los esfuerzos del Castillo de Honda y se repartieron el botín sin previo acuerdo. Para uno la etapa y para otro el liderato. La entrega de premios contó con la presencia de Ana María Garnes Barrachina y Vanessa Garnes Ovejero, primera y segunda dama de honor de la reina mayor Arancha Carrascosa, que se encontraba en Alcira invitada por la fallera mayor y su corte de honor, así como el alcalde de la ciudad Rafael Calvo y el presidente de la UCAP Javier Escriv, que hicieron entrega de estos trofeos.